Chris Froome que está alcanzando, le tiene ya a tiro, sí, sí. A Bardet, A ver si le va a doblar el último kilómetro. Y está muy cerquita Chris Froome de Bardet. Se lo estamos narrando a Mikel Landa en directo. Está aquí en la entrada de este túnel de vestuarios. Está viviendo este momento que puede ser histórico para el ciclismo español. Un ciclista como Mikel Landa cerquita de esa opción de podio. Un minuto le queda a Bardet. Le queda un minuto. No va nada bien Bardet, A Bardet. No, va cuadrado. Se le ve que no va bien, está sufriendo mucho. Un gesto. Está complicado ahora. Está claro que Froome va a ganar el Tour de Francia, salvo que pase nada raro. Cuidado, en lo que queda mañana. Pero nos interesa lo otro. O sea, la noticia está abajo con Mikel Landa, 29, lo tenemos, lo puede lograr. 39, es 30-19, ¿Cuánto le queda ahora mismo? Froome viene por detrás. Le queda medio minutito, algo menos. Medio minutito, Mikel. Y si ahora medio podio en el Tour. A ver, él hace gestos con la cabeza como diciendo que no. Pero bueno, estamos muy pendientes. 30-19, apuntaros todos, 30-19. Lleva 30 ahora, 19 segundos. Venga, cuenta atrás, 2, 3. Vamos, 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 va a entrar en el estadio. Pues va a estar segundo arriba, segundo abajo. 7, 8, 9. Le quedan 100 metros. Al 19 que no llegue. 14, 15, 16, 17. Qué pena. Mikel, por 2 segundos. Por 2 segundos. Podio, por 2 segundos. Qué pena. Nada, oye, no, no. Habrá que atacar mañana. Escuchando. Mañana con filosofía, ¿no?